Amis, les traigo el tutorial de la faldita steampunk. Esa fue la ganadora de la votación que dejé en mi página de Facebook. No olviden visitarme allí, que es donde dejo sugerencias para que ustedes puedan votar por el tutorial que más les guste. Lo primero que debo comentar es que la falda base que elijan debe ser una de corte circular o bastante anchita como el modelo que estamos viendo en el video, no así una de corte en A o tubo porque no nos va a quedar el modelo que estamos buscando. Otro aspecto a tomar en cuenta es el largo de la falda, porque el largo de la falda que elijamos ha de definir el largo de la parte posterior de la falda steampunk que vamos a armar. También debemos tomar en cuenta el borde inferior. En mi caso elegí un borde que parece encaje en la misma falda por el detalle del corte, y si es que la falda que ustedes tuvieran fuera más llanita, pueden agregarle encaje o pueden coserle volados extra para que tenga un acabado más divertido. Vamos a marcar tres líneas en la parte posterior de la falda o la parte interna, una al medio de lo que es la parte delantera y dos a sus costados. Sobre las dos líneas de los costados vamos a coser un pedazo de tela como el que estamos viendo, o bien una cinta ancha. El ancho de esta tela o cinta la ha de definir la cinta que utilicen para los moñitos que van adelante. Entonces ese ancho de esa cinta multiplicado por 2 será el ancho de esta tela o cinta que vamos a agregar en la parte interior de la falda. Como pueden ver, dejé marcado con alfileres por la mitad de la cinta, justo en la línea que marcamos antes. Eso me servirá para una fácil costura. Y empezamos con la parte más divertida, a coser esa cinta en la parte interior de la falda. Lo ideal es primero coser la parte del medio y luego los costados, ¿no? Siempre vamos a asegurar únicamente eso, medio y costados, no así los extremos de arriba y abajo. Hacemos el mismo procedimiento con la segunda línea, igual le cosemos esta cinta o tela, medio y costados. La idea es que quede como dos tubitos por donde vamos a poder pasar la cinta que elijamos para los moñitos. Es así como se ve por la parte interior, y bueno, por la parte ya de fuera no se debe notar la costura, eso depende del hilo que utilicen, y vamos colocando la cinta por esos tubitos. En este caso lo que hice fue ayudarme con un ganchito para ir colocando dentro de esos tubitos la cinta que elegí para mis moñitos. Una vez que hayamos colocado las cintas, lo que nos queda es asegurar por la parte superior, la de la cintura, para que no se nos vayan a volver a salir, estén bien seguras. Y cuando ya estén bien aseguradas, iniciamos con el proceso de fruncir la tela. Sujetamos las dos cintas por los extremos que quedaron colgando y empezamos a fruncir.
ya tengamos ambos lados fruncidos, ya solo nos queda realizarle el detalle de los moñitos y listo, ya tenemos nuestra faldita steampunk.